Radio Bemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. Viene construyendo, y en ese sentido una ley antitransgénica, una ley antipatentes y una ley que permite impulsar la agricultura saludable, la agricultura campesina, la agricultura afrodescendiente, el conuco, y bueno, pidiendo que todos esos aportes que se le ha venido dando desde los diversos colectivos, desde la gente que estamos sembrando, desde los campesinos, desde la comuna, sean reflejados en la ley. Y bueno, amerita una ley que sea específica para controlar los transgénicos, que sea valiente como nuestro comandante Chávez. Esto es los capachos con que se hacen las maracas. Y en Barlovento me enseñaron a hacer, mi abuela, a hacer las maracas. Hacer, también uso mi tambora, también tengo mi charraca. Y sé hacer estos instrumentos musicales. Y trabajo en el Huerto del Creador, específicamente con las plantas medicinales, como son la pira, la moringa, las plantas medicinales, el toronjil, el malojillo, de infinidades de plantas, el yagrumo, tengo en mi huerto. Y acá estamos porque estamos discutiendo por la ley de la semilla, porque la semilla es vida. Y como la semilla es vida, nosotros queremos que esta vida sea mejor y que los niños conozcan la semilla y conozcan las plantas. El tema capitalista que ellos nos han impuesto está en crisis, y no está en crisis solo en Venezuela, si no, no estuviesen corriendo la gente allá de las casas en España, ¿cierto? Es una crisis mundial del capitalismo, en la cual ellos creen que nosotros nos vamos a morir junto con el capitalismo. Negativo, compañero, porque ante la crisis del capitalismo, y ya lo estamos viendo acá en Venezuela, lo vemos acá, aquí mismo en Caracas, en el Parque Los Cabos, que decía Gabriel, los compañeros y las compañeras haciendo sus propios jabones artesanales. ¿Quién necesita la palmolive entonces para tener un jabón? No, compañero, en el tema agrícola igualmente, los compañeros y las compañeras ya están desarrollando abonos orgánicos, inclusive acá en la capital, logrando la salud agroalimentaria del pueblo, ya que estos alimentos no van a ser producidos con agroquímicos. Pero nosotros, el ser humano, hemos manipulado las semillas desde hace miles de años. Las mujeres, sobre todo, hemos sido las grandes fitomejoradoras de las semillas. Con las semillas pasa lo mismo que pasa con los medicamentos. Los laboratorios, y de eso tenemos amplísimos datos, esas grandes transnacionales crean las enfermedades, pero también tienen la cura para esas enfermedades, para hacernos nosotros esclavos de sus productos. Igual está pasando con las semillas. Le inoculan un gen a la papa y ya se hacen dueños de la papa. Se hacen dueños no solo de la papa, sino de las miles de variedades de papa que tienen contenidas en sí las generaciones, cientos de generaciones de abuelos, de padres, de hijos, que fueron transmitiendo esos conocimientos. Luego de haber estado toda la mañana en la esquina caliente, en la Plaza Bolívar de Caracas, vinimos a este espacio para hacer entrega de un documento donde le estamos pidiendo a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que por favor nos notifiquen cuándo va a entrar a segunda discusión la ley consensuada de semilla del Poder Popular, para que de esta manera podamos hacer actos de presencia y poder participar el día en que esa ley va a ser aprobada en segunda discusión por los diputados nuestros del Polo Patriótico, por los diputados chavistas de la Asamblea Nacional. Porque con esa ley es un instrumento del Poder Popular para contrarrestar los embates de la guerra económica que se está haciendo contra el pueblo en estos momentos. Señores de la directiva, esta asamblea que hoy sesionó con más de 500 militantes de distintas partes del país, solicita formalmente, seamos convocados y convocadas a ser parte de la sesión parlamentaria que debe ser constituida
próximamente en el marco de este periodo asambleario que vence este 2015, ya que hemos sido protagonistas de esta conquista histórica que significa que avanzamos en coherencia con el legado del gigante Chávez y el plan de la patria. Voceras y voceros quedaron pendientes para como contacto para que nos convoquen. Chávez vive, la lucha sigue. Fuera Monsanto de nuestros campos. ¡Venceremos! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.